una jornada de excepción, con un clima acorde para que la gran familia del Rural Bike se diera cita a la vera de la Ruta 9, muy cerca de Uncativo, un kilómetro antes. ¿Tu nombre? Renzo del Llena. ¿En cuál es tu categoría? Menores. Que... ¿Menores? ¿Cuántas carreras has corrido ya? Hace 2 años que vengo y este año he hecho 3 carreras ya con esta. ¿Cómo te fue en la fecha anterior? En la fecha anterior del campeonato me fue bien, salí segundo. Y también corrí la carrera de San José la Dormida, que es montaña, y también salí segundo. Ah, quiere decir que venís bien para este año, sí. ¿Parejito? Sí, bien, parece que, bueno, que vamos a entrenar más, a ver si podemos meter el primer puesto. ¿Es Rural Bike lo tuyo? Rural Bike, en este campeonato la primera carrera que vamos a hacer, pero 2016 ya estuvimos participando. ¿Y cómo te fue? En el que participé terminé con el tercer puesto. La idea es ganar, estar en el podio, llegar. En primer lugar, participar. Si se da el podio, bienvenido. ¿Lo haces con amigos esta actividad? Amigo y familia, muy familiar. Ah, qué bueno, entonces vienen en grupo. Venimos en grupo y vamos a hacer correr el nietito, que tiene 7 años, y lo vamos a hacer que corra su primera carrera. ¿Sigue la dinastía presente? Dios quiere que siga. Muy bien, ¿tu primera carrera? Sí. ¿Debutás hoy? Sí. ¿En qué categoría vas? Local. ¿Categoría local? ¿Te entrenaste en el circuito? Sí, 6 vueltas hicimos en la semana. Muy bien, ¿cómo llegas al rural? Bien. Categorías máster de 1 y máster de 2. A ciclismo, me gustan mucho las bicis y un gran grupo de mi escuela empezó y quise acompañarlos. ¿Y utilizan este circuito siempre? Sí, si no allá hay otro circuito de subidas y bajadas. O si no vamos al camino del cementerio y hay subidas y bajadas también. Entrenamos martes y jueves. Muy bien, te deseo lo mejor para hoy entonces en tu debut. Muchas gracias. Claudio, ¿qué categoría corres? C1, este año paso a la C1, vengo corriendo todos los años acá esta carrera, este campeonato está muy bueno, y bueno, y ahora a debutar en la C1. ¿Ya corriste la fecha anterior o no? La fecha anterior no pude venir, pero de ahora en más espero poder venir todas las fechas. ¿Una actividad que se hace solo, en grupo, con amigos, familia? Nosotros lo hacemos en grupo, tenemos un grupo tranqui juntos, que andamos todo el año juntos, y bueno, ahora vinimos 4 del grupo. Y bueno, siempre venimos, andamos en grupo, siempre. ¿Son todos tranquilos? Muy tranquilos, muy y juntos. Te deseo lo mejor para hoy. Muchísimas gracias. Javier, ¿ya largas? Ya largamos, estamos ansiosos para la larga. Eso te iba a preguntar, ¿el sentimiento es ansiedad, adrenalina? Sí, las dos cosas, todo junto. Te deseo lo mejor. Gracias. ...250 pedalistas de la zona le dieron el marco adecuado a la segunda fecha del campeonato, en donde se destacaron la belvillense Cristina Grip, que empleó 1 hora, 7 segundos, 12 centésimas para vencer en Damas A. En Damas B, el puesto más alto del podio fue para otra belvillense, Janina Graizzaro, en 1 hora, 7 minutos, 28 segundos. Fue una excelente organización de José Giomi, que cuidó todos los detalles organizativos y la clasificación de voz y control del pedal. En varones, Guillermo Esclausero de Río Tercero ganó con 1 hora, 39 minutos, 18 centésimas para su Master B2, seguido por Mario Cerverini de Las Varillas a 10 segundos. Más atrás, Fernando Rivero de Río Tercero fue el primero de la Master A2 con 1 hora, 40 segundos, 45 centésimas. Esta fue la segunda fecha del Suzuki Sanae.